Ahí está Lila Bed esta tarde, que ya nos acompaña desde allá. Hola, Lila. Hola, Eduardo, ¿cómo están? Saludos a toda la mesa. ¿Qué tal, Washington? Pues nada comparado a tu programa, te tengo que decir, no está tan divertido. Bueno, para que la gente te vea, ponte de acuerdo con Francine para que cuando entres tengas una buena señal de internet y puedas entrar por Skype. Ya me está diciendo que no, pero a la hora sí lo vamos a hacer porque la tecnología no es lo suyo. Pero lo vamos a hacer. Oye, una cosa, ahorita estamos hablando sobre la amenaza de Donald Trump para cerrar el gobierno, si no le aprueban el muro y otras cosas. ¿Realmente la están tomando en serio allá o aquí estamos sobrereaccionando? Pues mira, yo creo más bien, Eduardo, que si hemos algo visto en el patrón de hacer política de Donald Trump es que le sigue dando gusto a su base. Realmente todos los cierres del gobierno acaban en una crisis política y en este tema también en una crisis electoral. Con las elecciones de noviembre sería un grave error que los republicanos no pasaran el presupuesto en el Congreso, que empezaría el 1 de octubre con las elecciones intermediarias el 6 de noviembre. No les beneficiaría nada al Partido Republicano, que de por sí ya se ve amenazado por perder la Cámara Baja al Partido Demócrata. Lo que está haciendo Trump más que nada es que está reaccionando al presupuesto del año pasado, donde no le otorgaron el presupuesto que quería para su muro fronterizo con México. De nuevo, como ha dicho reiteradamente, que quiere que México pague por su muro, al final del día el que lo tiene que financiar va a ser Estados Unidos. Esta es una guerra y una batalla que puede llevar que el Partido Republicano se empiece a romper desde adentro y que sí les puede tener un costo político muy fuerte. Tanto el Speaker of the House, el vocero del Partido Republicano, Paul Ryan, como el líder mayoritario en el Senado, Mitch McConnell, habían dicho que ya habían quedado con Donald Trump de que el presupuesto iba a pasar y que toda plática y toda discusión sobre el muro iba a esperar hasta después de las elecciones. Y como sabemos, pues Trump ha roto de nuevo esa promesa. Ahora, pero una cosa, en agosto del año pasado dijo e hizo lo mismo y no le afectó para nada. Lo que pasa es que, mira, yo creo que más bien cuando él se reelige, cuando él es elegido presidente, yo creo que trajo una ola pro-republicano que no se había visto en muchos años. Pero en esta elección de noviembre se va a ver amenazado un poco el Partido Republicano, porque fíjate, Eduardo, ahorita en esta elección las mujeres tienen un voto muy importante. El 78% de las mujeres en el padrón electoral, entre las edades de 18 y 48, desaprueban de toda la administración y toda la política de Trump. Aparte están en desacuerdo con un muro fronterizo. Aunque dentro de la base política de Trump muchos están a favor de un muro, la gran mayoría de la población estadounidense está en contra de ello. Esto le puede costar mucho y muchos lugares y muchos curules en el Congreso, que como tú sabes es muy importante mantener una mayoría republicana, especialmente con toda esta investigación y toda la crisis y caos que se ha creado dentro de la investigación con Rusia. Aparte de que tienen muchos intereses en el Congreso pendientes, y creo que mantener una mayoría republicana es algo de interés para el presidente Trump. Pero mira, yo creo que en cualquier, sea republicano o demócrata, un cierre de gobierno siempre tiene un costo político muy fuerte. Claro. No sé si te acuerdas, pero el cierre de gobierno de 1995 y 1996 con Clinton realmente dejaron afuera sin pagar a 800,000 empleados del gobierno. Estamos hablando que es un costo político no nada más para Donald Trump, sino para todo el gobierno en general. Siempre todos los cierres de gobierno, como también lo fue en el 2013, cuando los republicanos le habían amenazado a Obama de quitarle los fondos de Obamacare, se echaron para atrás porque entendieron la crisis política que eso puede causar. E inclusive del lado de los demócratas, el mini cierre de gobierno que hicieron en enero del año pasado también fue un desastre. Entonces no le beneficia ni a los bueno, en ese aspecto sí le beneficia a los demócratas, porque pueden ganar y pueden tener una ventaja en estas elecciones, pero todos los partidos y todos los políticos saben que un cierre de gobierno es muy malo para... Estoy de acuerdo, pero Trump no es un político común y corriente, no, es claro. Un tipo acostumbrado a dar sorpresas y su base le perdona todo. Y mira, yo creo que el hecho que hayas mencionado esto del cierre de gobierno, amenazando que se puede cerrar con la presencia del primer ministro Giuseppe Conte de Italia, que también es un populista de derecha, que está en contra de la migración, de la migración
ilegal, yo creo que también demuestra mucho la agenda política que tiene Trump y el hecho que también, que no le importa romper con promesas que hizo con los líderes republicanos en el Congreso, siempre y cuando a él le dé puntos políticos con su base. Y eso es lo que ha hecho a lo largo de su estancia en la Casa Blanca y yo creo que no es algo que vaya a cambiar. Sin embargo, en la práctica, creo que tiene más que perder Donald Trump y más que perder el Partido Republicano que ganar en una serie de tuitazos caóticos que ha mencionado Trump, ¿no? Pues se parecen caóticos, pero la experiencia nos demuestra que el caos para Trump es parte de su ADN y parte de su sobrevivencia con su base. No, porque claro, le está diciendo a su base, yo soy capaz de cerrar el gobierno si los republicanos y demócratas no me permiten cumplir con la promesa que les hice a ustedes. No, wow, claro. Lo aman por eso. No, por supuesto, yo creo que eso es lo que la ha mantenido con un porcentaje favorable dentro de la base republicana. Pero en la práctica, históricamente, yo sé que él no es un político de los que estamos acostumbrados, no. Pero un cierre de gobierno, desde luego, es muy malo para todo el gobierno estadounidense. Y yo creo que esas consecuencias se pueden reflejar de manera muy práctica al día siguiente o en la noche del primer día que se vaya a cerrar el gobierno, que sería el 30 de septiembre a medianoche, cuando tantos empleados sean destituidos o los hayan dejado salir sin pagarles, eso es un costo político que por eso no duran tanto los cierres de gobierno. Ahora, Trump también dijo en sus tuitazos que está dispuesto a negociar, pero bueno, dentro de esas negociaciones tiene que tomar en cuenta que el presupuesto que se le vaya a otorgar también le beneficie en las elecciones de noviembre. Lo que yo me estoy imaginando es que Trump va a dejar que cierre el gobierno un par de días y después abrir el gobierno para que por ese acuerdo con el Congreso, y así queda con su base diciendo, traté de hacerlo y no me dejaron. Estoy completamente de acuerdo. Lo hizo en agosto del año pasado, lo mismito, ¿no? Exactamente, y eso es un triunfo, en lugar de hacerlo un desastre, lo convierte en un triunfo para su base, siempre diciendo y culpando a lo que nosotros aquí tenemos en México, lo que le llamamos a la mafia del poder, ¿no? Echándole la culpa a los mismos allá, al establishment, y diciendo, mira, yo he querido impulsar esto, pero él tiene que demostrar que tiene la capacidad y el carácter suficiente para enfrentar a los republicanos que no le quieren otorgar el presupuesto para su muro, y como tú dices, lo cierra un ratito y es como un triunfo cuando lo vuelve a negociar y se sale adelante el presupuesto y queda bien tanto con el Congreso como con su base. Oye, la mafia del poder, todo su gabinete está constituido por la mafia del poder, y estamos viendo que al equipo de López Obrador están llegando algunos que pertenecieron a la mafia del poder. Te digo, pues sí. Oye, lo que llama la atención, Lila, es que hasta el momento nadie ha dicho ni pío respecto al tweet de Trump del Muro de México. Todos calladitos, como que el chinito nomás mirando. ¿Y sabes qué, Eduardo? Yo creo que ahí sí es una desgracia, y creo que fue una oportunidad que se pasó por parte del equipo de Andrés Manuel, porque, mira, si no estoy diciendo que se cause una guerra o que vaya más allá o que reaccionen de más, sí creo que es importante, desde luego, defender la postura de México y mantener la dignidad del país y decir que no lo van a pagar. Yo creo que ahí deberían de responder de una manera frontal, pero bueno, pues ya veremos cómo se lleva a cabo esta política de amor y paz por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que es para que el señor Ebrard ya hubiera salido y hubiera dicho, pues señor Trump, que le paguen su muro sus electores, porque nosotros nones. Sí, porque sabes que, Eduardo, también han demostrado una cierta flexibilidad en las negociaciones con AFTA, aunque el actual equipo negociador es el que lleva la batuta de toda esta negociación. Creo que se puede ver un poco débil o un poco subestimado el equipo de México de Andrés Manuel López Obrador si no empiezan a enfrentar estos tuitazos y estas declaraciones por nuestra contraparte norteamericana, no estadounidense. Muy bien, pues Lila, disfruta el verano washingtoniano. Disfruta muchas el pantano. Gracias, Eduardo. Y un saludo a todo tu público y a toda la mesa. Nos hablamos, Lila. Gracias. Claro que sí, gracias. Lila Abed. Vamos a los mensajes, regresamos.